Hoy estamos en Jerez, vamos a descubrir al Cristo de la Viga, una talla muy especial. Es la más antigua que se procesiona aquí y goza de un fervor espectacular. El Cristo de la Viga es el más antiguo que se procesiona. ¿Y de dónde viene el término procesión? La palabra procesión viene del latín. Es que a nuestros tatarabuelos romanos les gustaban las procesiones tanto como nosotros. Hay que entender que para ellos el concepto no tenía por qué tener un significado religioso. Había procesiones civiles, porque para un romano una procesión era un cortejo que iba de una manera organizada y ceremonial desde un lugar a otro. De hecho, todavía hoy en día tenemos procesiones civiles, como es el caso de la procesión del Pendón el día de la toma de Granada. Con la caída del Imperio Romano, las procesiones van a decaer también, hasta que en la Edad Media las órdenes religiosas las rescatan como un elemento catequético y evangelizador que terminaría teniendo un gran empuje en el siglo XVI con el Concilio de Trento, que es el que siembra las bases de lo que es la Semana Santa como la entendemos nosotros. Estamos en la Catedral de Jerez. Vamos a saludar al diputado mayor de la Hermandad del Cristo de la Viga, Salvador Troncoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de saludarte. Te cojo en un sitio clave, mirando a tu Cristo, que me han dicho que además de ser un Cristo maravilloso, está en un joyero, hecho a su medida. Efectivamente, el retablo, que es del siglo XVIII, pues tiene el concepto de joyero, realmente. Lo que hace es que al señor lo cubre con estas telas encoladas que tiene alrededor y lo protege, que lo protege, y es como si guardara una joya, realmente la joya de la Santa Iglesia Catedral, el propio Cristo de la Viga. Bueno, estamos ante un Cristo absolutamente carismático, el Cristo de la Viga. En principio, ¿cuántos años tiene este crucificado? Bueno, el Cristo de la Viga, según los estudios que hay más recientes, pues lo sitúan en el 1500, sobre 1532, inicio del siglo XVI. O sea que es de los cristos denominados góticos. Sí, realizado en la transición del gótico al renacimiento. Aún conserva características del gótico, pero ya con... Por ejemplo, la rigidez de los brazos. La rigidez de los brazos, pero ya realmente el brazo no están completamente perpendiculares ni rectos, ya tiene una cierta caída. Muy leve. Muy leve, que lo hace, ya tiene un poco más de naturalidad y no abandona un poco la rigidez del gótico. Pero además tiene un nombre que sorprende, ¿no? Dice, lo primero que te pregunta cuando te dicen, vas a visitar al Cristo de la Viga. Pues en la época medieval, la liturgia realmente utilizaba vigas que se llamaban vigas de imaginería. Y en esas vigas de imaginería se colocaban generalmente un calvario. Era un crucificado, una Virgen María y un San Juan. Pues esa es la vocación. O sea, pero todavía no me aclaro, Salvador, perdona, yo es que... La viga es una viga grande, una viga, ¿no? De madera. No. Imagínate en esta viga que está aquí, el Cristo estaría colocado encima de la viga. Es curioso que estaba en todo lo alto y era como un adorno, o sea, no tenía vocación, ¿no? No tenía vocación, realmente se le decía Cristo de la Viga porque básicamente estaba encima de una viga. Estas vigas... Y no tenía culto. No tenía culto. Era como un adorno que era estaba allí puesto. Era un adorno, digamos una frontera entre la parte litúrgica y el pueblo. ¿Qué hacía el pueblo? Terminaba vinculándose espiritualmente con las imágenes que tenían al alcance visual. El alcance visual era el Cristo de la Viga. Entonces, de ahí nace la devoción tan grande y tan fuerte que el pueblo termina cogiendo a la imagen. El Cristo que tenía más cerca, sin vocación y sin culto. Y se le dice el Cristo de la Viga, aunque su nombre es Nuestro Señor San Salvador. Thank you.
es una de las imágenes que tiene mayor carga devocional de todo Jerez, ¿no? Es una imagen, hay que tener en cuenta que estamos ante el vecino más antiguo de la ciudad. O sea, hablamos de una imagen que es titular de la Santa Iglesia Catedral, signo y símbolo del Cabildo Catedralicio y con un valor histórico y artístico impresionante. Hay otro dato muy curioso, que es que salía en rogativas cuando había pandemias, problemas de salud o de sequías, ¿no? Cuando el pueblo tenía pues problemas de calamidades, pandemias, como los momentos que estamos viviendo ahora mismo, claro, que son muy complicados y tenían necesidades, pedían que el Cristo saliera y lo sacaban. ¿Y la última vez que salió? Eso fue del siglo XVII, se tiene constancia del siglo XVII, la última vez que el Cristo se... Una pandemia que asoló Jerez y Sevilla y que bueno, lo sacaron como habían hecho en ocasiones anteriores. Pues es muy curioso que el Cristo de la Viga saliese en rogativa pues cuando había grandes pandemias durante tantos siglos, pero ¿cuál es el origen de que los Cristos, las imágenes, salgan en rogativa? Uno de los episodios menos conocidos de las cofradías en el pasado eran las rogativas, por alguna desgracia colectiva. Las hay de mucho tipo, por ejemplo, por acontecimientos militares de la monarquía hispánica, pero sobre todo pues, por sequías y epidemias. Y las imágenes de Semana Santa han participado habitualmente en ellas. Por ejemplo, en Sevilla, en la fiebre amarilla de 1800, pues se vio en la calle a la Virgen del Valle, al Gran Poder, a las tres caídas de San Isidoro. Muchísimas imágenes, y es muy común en las imágenes de Jesús Nazareno, que son patrones o protectores de muchas de nuestras localidades, como ocurre en Cádiz, como ocurre en Jaén o en tantos pueblos. En Granada ese protagonismo pues ha correspondido siempre al Cristo de San Agustín, que ya participó en procesiones derogativas con ocasión de la sequía para pedir la lluvia, pero sobre todo en la epidemia de peste de 1679, en que a partir de entonces se le hizo el voto de la ciudad y se le considera el sagrado protector. Bueno, además tiene el privilegio la hermandad, en este caso el Cristo, de tener el bastón de la ciudad, ¿no? Exactamente. Cuéntanos eso cómo es. Pues mira, vamos a verlo. El bastón de mando de la ciudad tiene solo dos casas, una es el ayuntamiento y otra es la hermandad del Cristo de la Viga. ¿Y este es el bastón? Este es el bastón de mando de la ciudad. Enséñamelo. Es que yo no me atrevo a cogerlo. Aquí lo tiene. Digo, no tengo autoridad para coger el bastón. ¿Sabes? Aquí lo tiene. Ah, este bastón de mando, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, o sea que el que tiene el bastón manda aquí. Exactamente, pues ahora mismo sabes, mandas tú, ¿no? Hay que controlar, pero no, yo no sirvo para esas cosas. Muy bien. Es muy bonito, ¿no? Sí. ¿Es igual que el que hay en el ayuntamiento? Es el del ayuntamiento. Ah, es el de la... Este es el original, nos lo ha dejado para hoy, porque solamente sale para actuaciones que tiene el propio ayuntamiento. ¿Quién lleva el bastón? Mira, tiene, no sé si tiene aquí el escudo de la ciudad. ¿Lo veis? Escudo de la ciudad. ¿Quién lleva el bastón? El bastón lo lleva el paso, delante, a los pies del Cristo de la Viga. Ah, va en el paso. Lo lleva el Cristo, por tanto. Lleva el Cristo a sus pies. A sus pies. Y una vez que termina la procesión, lo entregáis. Lo volvemos a entregar. ¿Y por qué lo saca el Cristo? ¿Por qué tiene este privilegio? El espíritu era el pueblo de Jerez que pedía al Señor lo que necesitaba y bueno, por eso se le pide al Cabildo y el Cabildo lo concede. Bueno, hemos aprendido muchísimo sobre este Cristo, que es único, es precioso y además tiene tras de sí una devoción impresionante de todo Jerez. Muchas gracias, Salvador. Nada, gracias a ti, Enrique. Gracias.
La Semana Santa de Lauriño el Grande tiene dos principales características que la definen. Por un lado, la existencia de dos hermandades, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la cofradía de la Santa Veracruz. Entre estos dos grupos existe cierta rivalidad, que lo único que sirve es para engrandecer más todas las actividades que ellos realizan. Es más, digo que es anecdótico el tema este de la rivalidad, porque las familias, hay personas casadas de los verdes con los de los morados, padres que son verdes o morados y los hijos pues que son de uno o de otro, incluso hermanos que indistintamente pertenecen a una u otra corporación. Lo más característico de nuestra Semana Santa quizás sean las representaciones en vivo. Es un hecho diferencial de nuestra Semana Mayor. El jueves y viernes santo representamos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Bueno, para mí ser verde es un sentimiento que lo he ido mamando desde pequeñito. He tenido siempre la suerte de vivir cerquita de esta ermita y mi familia siempre ha estado muy ligada a la cofradía. De hecho, sigue siendo muy verde, muy conocida mi familia aquí en esta cofradía. He tenido la suerte y el honor de hacer el papel de Judas Iscariote, que es un papel importante dentro de la Semana Santa de Alaurín el Grande, ¿no? Y particularmente de la cofradía de la Santa Veracruz. Lo representé durante 7 años... pero también que he tenido el privilegio de hacer el papel de Cristo también durante 7 años... Podemos destacar pues la procesión de las Tres Caídas, que se realiza el Viernes Santo, y el escenario de lo que conocemos como la entrega de la cruz, que es el momento de la flagelación y la condena a muerte. Es una de las cosas pues más significativas y más emotivas para todos los morados, y yo creo que para el pueblo de Alaurín, que es una de las escenas más importantes. Para mí ser morado y ser hermana de Nuestro Padre Jesús Nazareno es un sentimiento, una forma de vivir y una forma de ser. La Semana Santa para mí es algo muy especial. He estado muchos años haciendo la narración y es un sentimiento especial. Y me viene de tradición, mis padres también eran morados. La leyenda que en 1580 en esta plaza de la hierba entraba la Virgen del Socorro procedente del Arenal. Entonces se vieron unas sombras enormes de gran cornamenta y se oyeron fuertes bramidos. La gente corría despavorida, lloraba y pedía a la Virgen que la salvara de esa situación. Entonces la Virgen del Socorro giró su cabeza, miró a la fiera, ese toro gigantesco, y el animal cayó rendido a sus pies. Desde entonces, la Virgen luce una arruga en su cuello, que es el recuerdo de ese milagro. ¿Qué os parece si nos acercamos a la Virgen del Socorro? Estamos en el Museo Arqueológico de Jerez y vamos a ver la lápida donde se cuenta perfectamente la leyenda de la Virgen del Socorro. Aquí lo podemos ver, Nuestra Señora del Socorro, el año 1580. Cuenta la leyenda y aquí podemos leer: y cayó el toro muerto. Y es que en nuestra Andalucía tenemos muchas leyendas y también en muchos casos están basadas en hechos reales.
Hemos conocido la leyenda de la Virgen del Socorro, la Virgen Torera, y ahora vamos a descubrir qué hay de leyenda y qué hay de realidad. Vamos a intentar descubrir qué hay de verdad en esa leyenda en la que la Virgen salvó al pueblo del toro bravo. Pepe Cobo. Muy buenas. Me alegro mucho de saludarte. Igualmente. Bueno, tú eres mayordomo de la hermandad. Mayordomo. Estamos cerquita de la Virgen del Socorro, que tiene un nombre también que vamos a ver si tiene que ver con la leyenda. Con la leyenda, sí. Y esta Virgen fue la protagonista de esa leyenda. Pues sí, es la protagonista, teniendo en cuenta que las crónicas de distintos historiadores, en actas capitulares, incluso queda recogido en una lápida que actualmente está en el Museo Arqueológico, hace referencia y además detalla muy bien cómo ocurre el incidente. Pepe, ¿entonces es posible que ocurriera y que hubiera un toro allí que venía del Arenal por la calle Corredera? Sí, porque además teniendo en cuenta de que precisamente la Corredera era la zona por donde traían los garrochistas de la época, traían los toros. Ajá. Y en la Plaza del Arenal era donde, además, como dice en una de las crónicas, esa tarde había juegos de toros. Ah. Entonces cuenta que al llegar al encerradero, el más bravo, además lo especifica como el más bravo, se escapa y se dirige hacia donde, la zona donde venía la procesión, más o menos la zona es la actual Plaza de la Hierba. Bueno, el pueblo no la abandona, se acogen a la Virgen a pedirle auxilio. Y desde aquel día, bueno, pues la Virgen que salió como Nuestra Señora de Guía, suponemos como no, adquiere la nueva vocación de socorro. Además tiene una gran riqueza en cuanto a leyendas y milagros. La verdad, de haberla de socorrer. Encantado, porque hombre, casi que estoy delante de una Virgen torera. Hombre, hecho un capote. La verdad que es muy vistoso, la verdad. Claro. Esta leyenda y muy bonita, a mí me encanta, y sin capote ni nada, solo con la mirada, y con la mirada, y con ella la mirada. Giró la cabeza. Eso cuenta la crónica, gira la cabeza y la mirada y el toro cae muerto. Y hay una arruga, ¿esa arruga la tiene? Se la adivina un poquito el pliegue aquí en la zona de, pero de hacer así. No podemos decir tiene una arruga. Tiene un pliegue. Bueno, pero bueno, que todas las imágenes a lo mejor el movimiento que tiene del cuello y tal, pues. Sí, pero el pueblo se aferró a ese pliegue, ¿no? Se aferró. Dijo, ahí está la prueba. Ahí está. De que ha girado la cabeza. Ahí está. Bueno, de todas formas yo creo que no sabemos, pero algo relacionado tuvo que ocurrir porque se queda muy, muy marcado en crónicas y en 1580, ¿eh? En 1580. Se ha mantenido 500 años, ¿eh? Esa leyenda maravillosa que protagonizó esta preciosa Virgen del Socorro, que es copatrona de la ciudad. Basándose en el pueblo, ¿no? En toda el fervor, todo, todo ese fervor, todo ese tipo, que es como te cuento, que el milagro del toro es el más, diremos, más, el que tiene un poquito más de efecto, hombre, ¿no? Es más vistoso. Hombre, aquí en Jerez, pero este es el más importante. Pepe, yo estoy encantado de estar aquí delante de una Virgen torera. Yo creo que la primera Virgen torera que se ha puesto delante de un toro, según la leyenda y según figura en la lápida. Sí. Ha sido un placer, Pepe. La verdad es que yo te creo, voy a traer un capote para que se lo ponga. Hombre, pues sería importante, porque no tiene ningún traje de torero. Pues debería tenerlo. Muchas gracias, Pepe. Bueno, te dejo con la Virgen torera. Venga. Hasta luego. Gracias a vosotros. Bueno, la Virgen del Socorro es una dolorosa, pero ¿qué significado tienen los símbolos de las dolorosas, como el puñal, las lágrimas, etcétera? En una dolorosa no podemos enumerar los elementos simbólicos porque todo es simbólico, el 100%. Ella misma es un símbolo. No va narrativamente en bajo palio, no va descriptivamente, va como tabernáculo del cuerpo de Cristo. Va vestida de reina, otro símbolo, la realeza de María. Normalmente el manto suele llevar bordados
que vinculan la vida eterna que proporciona Cristo con su entrega en la cruz, junto a elementos marianos que suelen remitir a María como camino de salvación. El puñal remite a los dolores de María, a los siete dolores. Muchas familias vinculadas a la hermandad, pero una de ellas tiene una misión muy especial: llevar, portar la cruz de guía. Es la familia Segovia. Pues hemos preparado una súper sorpresa para uno de los miembros más veteranos. No se le va a olvidar en la vida. Vamos a saludar a mi cómplice, su hijo Hugo. Vamos a saludar a Hugo. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas, Enrique. Me alegro de saludarte. Igualmente. ¿Todo bien? Te has puesto en el sitio más bonito de Jerez, debajo de la catedral. Un sitio idílico. Bueno, vamos a ver, ¿tu padre cuánto tiempo lleva en la cofradía? Que yo sepa, toda la vida. Toda la vida. A mí me hizo hermano nada más nacer. Bueno, tú estás compinchado con nosotros. Por supuesto. Hugo es nuestro cómplice. Tu padre no sabe que se va a llevar una sorpresa espectacular. Por cierto, tú ibas a relevar a tu tío, que es quien lleva la cruz de guía. Él me dio el testigo en esa misma cuesta. Ajá. Yo fui el último que metió la cruz y espero sacarla el próximo año. ¿No has podido? En este año no he podido, el año pasado tampoco se pudo con la pandemia. Pero vas a seguir con la tradición de la familia Segovia. Y tengo tres varones más que espero que me sucedan. Bueno, pues te dejo que vamos a hablar con tu padre. Perfecto. Ahora nos vemos, Hugo. Venga, hasta ahora. Luego. La noche se vuelve a encender, las calles se llenan de luz. Salen para no volver más, hacer que parezca verdad. La noche se vuelve a encender, las calles se llenan de luz. Te lo volveré a repetir. Te quiero, te quiero, te quiero. Vamos a encontrarnos con Joaquín, el padre de Hugo, antes de darle la sorpresa, pero queremos comprobar si se acuerda cómo hay que llevar la cruz de guía. ¡Hombre, Joaquín Segovia! ¿Cómo estás? Enrique, buenas tardes. Me alegro mucho de saludarte. Gracias. Bueno, tu familia es conocida porque lleva mucho tiempo llevando la cruz de guía, ¿no? Sí, ya nosotros vamos desde el año 64 que la llevó mi padre. Falleció antes del año. Uh-huh. Y desde entonces, pues prácticamente hasta la última vez que procesionamos, la llevamos en mi familia. O sea, tu padre falleció muy joven, creo, ¿no? Sí, con 37 años. Uh-huh. Y tú entonces echaste el paso adelante, ¿no? Sí, no, yo sabía. Yo salí el año siguiente, tenía 12 años, y salí con el farol de guía. Uh-huh. Entonces uno de sus compadres, José Joaquín García Lozada, fue el que sacó la cruz de guía el año 65, y el año 66, Antonio Moliní. Y ya a partir de ahí la cogimos nosotros y hasta la fecha, claro. ¿Y ahora quién la saca? ¿Un hermano tuyo? Ahora la saca un hermano mío que es abogado y ese la ha sacado 40 y tantos, 50 años, lleva sacando. Uh-huh. Ya hace la próxima salida será el relevo y entonces pues será la tradición, me supongo, y seguiremos, si Dios quiere, pues otro casi 100 años más llevándola. ¿100 años más? ¿Esa es tu propuesta? Esa es mi idea, llevarla siempre. ¿Qué tiene para vosotros llevar la cruz de guía que lo hace tan importante? ¿Es una sensación? ¿Qué tipo de sensaciones vives? Un estímulo. O sea, esto es un orgullo, que es lo que nos representa, y sabemos además que en la hermandad somos muy apreciados en ese aspecto. Uh-huh.
Y además hace que toda la familia esté efectivamente vinculada por ese motivo. ¿Cómo se lleva bien la cruz de guía? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Levantarla mucho o cuál? Depende del viento. Ajá. Que nosotros nos maneja muchísimo la capa, Y si tú entras con capa, lo primero que haces es cogerle un pellizco a la capa. Yeah. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y ya con el pellizco, si coges, te vienes para acá, metes la mano por aquí, con la capa cogida incluso, en esta haces tres cuartos de lo propio, metes la mano con un pellizco de la capa y la levantas. ¿Y cuanto más alta mejor? Más la ves. ¿Y eso es lo que tú quieres, llevarla? Más se te ve venir. Sí. ¿La última vez que saliste con la cruz guía? Yo en el año 70 y tanto la saqué. Vale, pues en el 70 y tanto nos va a hacer una demostración cómo llevar la cruz de guía, que lo más importante es llevarla muy alta. Sí. Vale, o sea que tú intentas... Esto va abriendo el camino. Sí. Hacia mi Cristo. Sí. Sí. Y entonces cuanto más la levante, más se te ve. Eso está clarísimo. ¿Y eso es lo que tú quieres? Sí. ¿Tú te acuerdas cómo la levantabas? Pues, hombre, claro. Después a veces se te cae. Esto no se olvida. No, pero si han pasado 40 años. Bueno, eso me da igual. Eso pesa, ¿eh? Sí que pesa. Cuidado. Y ahora la levanta todo lo que pueda. Esto es así. Yo creí que no te iba a acordar, pero lo has hecho fenomenal. Te acordaba. Esto no se olvida. No se olvida nunca. No. Bueno, pues que te dejo y ahora después nos vemos y me lleva a ver al Cristo, ¿no? Estupendo. ¿Vale? Como quieras. Venga, ahora nos vemos. Venga, hasta ahora. Que digo yo, Joaquín, que hay mucha gente ahí más de la cuenta, ¿no? La mitad de mi familia. La mitad. La ahí mitad. Falta otro tanto. Sí, no faltará mucho, pero vamos. Sí, falta. Sí, ¿no? Sí, pero sí, que muchísimo. Ahí hay sí, un una representación gran. Amplia de los... Un grupo grande. De los Segovia. Sí, de mis hijos están. Claro. Hermano, no los veo bien porque me coge contraluz. Sí, también mi hermano. Sí, ¿no? Sí, aquí estamos todos. Estáis todos, ¿no? Casi todos. Casi toda la familia Segovia. Sí, faltan primos. Bueno, ahora vamos a ver una cosa. Tú ven conmigo, que nos vamos a colocar aquí y vamos a ver una cosa a ver si te gusta. Cumplido un año, el día 25, y la he visto 4 o 5 veces. Va a verla mucho tiempo y muchos años la va a ver. Se bautizó este verano y no me da tiempo porque no he podido por aquí ni hacer la hermana todavía. Bueno, pero ya mismo la va a hacer hermana. Es la más chica de la que cierra la familia, como estáis viendo. Vamos a ver ahora algo que tiene pues mucha relación con tu vida y con tus emociones. Thank you.
la Viga. Hemos querido que sea una persona como tú, tan querida y tan significativa en la cofradía. Y hemos querido también trasladarla a todo el mundo a través de la televisión. Esto va también por todos los que nos faltan. ¿Sabes por quién voy? Os quiero agradecer también el que estáis aquí arropando a vuestro padre. Lo empezó vuestro abuelo, el padre de Joaquín. La Semana Santa es patrimonio, es cultura, es emociones, pero sobre todo son sentimientos. Y creo que vuestro padre Joaquín también os quiere decir algo. Yo os doy las gracias por este acto que no me esperaba. Me ha cogido un poquito de sorpresa. Y sí, sí quiero decir una cosa. Este es un patrimonio de nuestra familia y esto quiero que lo sigáis con todo el orgullo y todo el anhelo máximo, como en la familia siempre se ha hecho. Esto no se puede abandonar, esto es nuestra insignia. Así que muchas gracias a todos y que esto nunca deje de existir. Gracias a todos. Pues viva el Cristo de la Viga. ¡Viva! ¡Y viva la familia Segovia! Gracias. La liberación del Rico viene desde 1759. El rey Carlos III dicta una pragmática por la que le otorga el privilegio a Jesús el Rico de poner cada año en libertad a un preso. Es una bendición a todo el pueblo, todos los que estamos presentes, pero está dirigida especialmente a que sea ese el momento cuando el rico ejerce su privilegio y mediante una bendición libera al preso. Luego el penado se incorpora a la procesión y cuando volvemos aquí a la Casa de Hermandad, el Cristo se pone mirando a la ciudad, mirando al mar y bendice a toda la ciudad. Los portadores, pues en cuanto suena el himno nacional y el Cristo con su brazo articulado da la bendición al pueblo, nos arrodillamos, agachamos la cabeza y hacemos nuestra pequeña oración en ese momento con muchísima devoción. El brazo es un brazo articulado y está manejado por alguien. Tuvo un mecanismo que llamábamos de embrague, que era una cruz, que según se movía con una vara, movía la cruz del brazo del Cristo. Después, durante unos pocos años, hubo un sistema de levas y hoy es un hidráulico, porque según van avanzando, ¿no?, las técnicas, se puede ir mejorando. Pero nosotros siempre queremos mantener un poco el romanticismo, de que el rico bendice porque él quiere bendecir y bendice solo. Los hermanos, por muchos años que lleves de hermanos, siempre se vive con un pellizco en el corazón. Hemos visto bendecir al rico tanto en la procesión como en las pruebas que hacemos antes para que todo esté bien, pero hasta en esos momentos de ensayo se mantiene un silencio sepulcral. Aunque sea una prueba, para nosotros está haciendo una bendición. Y bueno, pues es un momento de devoción muy importante para todos nosotros y son los dos momentos cúspides, ¿no?, de la procesión, tanto la liberación como el entierro. Jesús el Rico es un sentimiento, es una pasión para muchos de los que somos de aquí de Málaga y para mucha gente de fuera, afortunadamente. Estamos en Jerez, nos vamos a encontrar con el torero Juan José Padilla. Él ha pasado aquí dentro de esta iglesia posiblemente los peores momentos de su vida, después de la acogida tremenda que sufrió en Zaragoza. Aquí se venía para estar en soledad junto a la Virgen del Desconsuelo y el Señor de las Penas. Él nos va a contar mucho más sobre esa experiencia que vivió y también sobre sus sensaciones y emociones religiosas.
Maestro. Enrique. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. Igualmente, un placer. Igualmente. Y más en este marco. He venido a tu iglesia, maestro Padilla, en Jerez, tu tierra, y tu hermandad, tu cofradía. Cofradía, mi hermandad, mi Martes Santo, mis hermanos. La verdad es que aquí se cumplen muchos sueños, se cumplen muchas peticiones, se le dan muchas gracias a nuestra Virgen del Desconsuelo, nuestra Madre y Señora del Desconsuelo, nuestro Padre Jesús de las Penas. El Chiquitito. Iba sentado en esa peña, le llamamos Chiquitito cariñosamente. Maestro, tú has estado 20 años saliendo en el paso del Cristo. Desde muy chico ya me transmitía y me emocionaba en la calle el paso, cómo andaba, esa rigurosidad de la hermandad, y me transmitía esas sensaciones de querer ser hermano. Luego tuve la oportunidad de ser costalero directamente en el paso misterio, porque cuando cumplí la edad ya cumplí la altura también, y evidentemente, desgraciadamente, no pude entrar en el paso de María Santísima del Desconsuelo. Tú sacas al Cristo y te quedas con las ganas durante 20 años, y te quedas con las ganas de sacar a la Virgen. Sí, me quedo con las ganas de sacar a la Virgen, porque para mí, bueno, siempre yo he sido, siempre hemos sido un poco egoístas, ¿no? Los toreros siempre hemos sido muy egoístas y hemos pedido mucho. Cuando me pasa el percance de Zaragoza, yo me encuentro en deuda con nuestra Madre Virgen del Desconsuelo, y cuando me pasa este percance, le ofrezco mi traje a ella, le ofrezco mi vestido de torera de la Cornada de Zaragoza a ella. Le pedí que por favor me lo pusiera alguna vez, cuanto menos una vez nada más. Y tuve el milagro por la Virgen del Desconsuelo de podérmelo poner. Y entonces fue cuando ya se lo traje a la Virgen y le entregué el vestido y le dije: Madre, ahora le pertenece a usted el vestido, como promesa. Maestro, aquí tenemos el... Este es el vestido que con toda mi ilusión y con todo el amor a una madre como la Virgen del Desconsuelo le entregué y le hice entrega después de matar dos toros de la misma ganadería de la Cornada de Zaragoza. Y aquí se lo entregué y aquí se lo voy a llevar. ¿Entregaste tu vestido de torear? Sí, esto fue un día de muchas emociones y hoy no puedo dejar de evitar este momento. ¿Qué le dices, maestro, a la Virgen? Tengo que agradecerle siempre. No le digo nada más que gracias por darme la oportunidad de nuevo de poder haber realizado un después, en mi carrera había un antes y un después, y este después de una trayectoria tan respetada, tan querida, tan admirada, todo se lo debo a ella. ¿Te cambió la vida ese día? Me cambió la vida, profesional y personalmente, sobre todo personalmente. Que no tengo vida para pagar a la Virgen todo lo que ha hecho por mí y todo lo que hace por mi familia. Y se lo pedí profundamente a la Virgen, que me diera la oportunidad de ponerme este vestido, aunque solo fuera una vez. La Virgen me dio fuerza y me dio la oportunidad de a partir de ahí arrancar una nueva vida y tener y cumplir unos propósitos, bueno, que ya todos conocéis, en mi trayectoria. Ahora el vestido es de la Virgen. Sí, el vestido está entregado a la hermandad y lógicamente a la Virgen del Desconsuelo. Maestro, el traje queda para la Virgen, pero hay un sitio también debajo del paso que no se te olvida, ¿no? Has pasado mucho tiempo, ¿no? Vamos a verlo.
¡Qué bueno eres, Fran! Bueno, bueno. ¡Oído! ¡Venga, de todo, vamos! ¡Aquí está, Fran! No, Juan, este es el paso, ¿no?, que has sacado durante 20 años. Efectivamente, durante 20 años, Enrique, he tenido la suerte de llevar en mis hombros. Segunda vara, costa izquierdo. Este es el patero y yo iba detrás del patero, fijado del patero. Y además, bueno, pues yo empecé con una cuadrilla, una cuadrilla de costalero maravillosa. Gracias por poner vuestra alma, las trabajaderas, y llevar chiquitito por bandera. Gracias por todo vuestro apoyo, hermano. Como los corazones. ¡Cuenta! ¡Ey! Mucho buena cosa, torero. Gracias a ti por el amor a nuestro Cristo, ¿eh? Y por llevar el nombre de la hermandad, de su Señor y de su Virgen, por toda España y el mundo. Porque por eso estás hoy aquí con nosotros, Juan. Va por ti esta levantamiento. Vamos a ver. Vamos, hermano. ¡Todos por igual! ¿Eh? Vamos, Lupelo. ¡Ahí está! Vámonos, Juan. La raíz mismo. Juan, cuando tú tienes la acogida hace 10 años en Zaragoza, tú siempre has sido una persona con mucha fe, ¿no?, de mucha religiosidad. En ese momento tan dramático y tan duro, ¿llegaste a perder parte de la fe o a planteártelo? No, nunca me lo he planteado. Desde muy niño he entendido que hay que aceptar con humildad todo tipo de circunstancias desagradables como accidente, como, y más en mi profesión, que desde muy niño entendí que se pagaba un tributo, y un tributo caro, un tributo fuerte y duro, como son las jornadas y como es la vida. No he perdido nunca la fe y, pues, la verdad es que he entendido siempre que el sufrimiento forma parte de la gloria. Maestro, ¿cómo entiendes la Semana Santa de Andalucía? ¿Qué es lo que más te cautiva de la Semana Santa andaluza? La pasión con la que se vive, el respeto con el que sentimos las imágenes, adoramos las imágenes, bendecimos las imágenes. Y Andalucía para eso, pues, es fervorosa y es ferviente y es creyente, y eso se nota mucho en las calles. Maestro, muchas gracias, ha sido un placer. A vosotros, gracias. En la localidad de Montefrío existe una tradición desde hace siglos, que es rizar las palmas para el Domingo de Ramos. Hace unas décadas esta tradición se iba a perder prácticamente, pero gracias a un grupo de mujeres de la localidad, afortunadamente, que se agruparon, le han dedicado semanas anteriores al Domingo de Ramos muchas horas de su tiempo a rizar estas palmas, auténticas joyas, le dan forma y figuras maravillosas. Nosotros, desde que recogemos las palmas, nos ponemos con mucha ilusión, ya llevamos varios años.
cogemos y la palma se hace, pues lo que es trenzar, hacer la pleita. Unas se hacen con las hojas más anchas, otras más estrechas, y después pues cada una la forma como le gusta. Una le hacen una rosa, otra un caracol. Y nosotros pues la hacemos con mucha ilusión todos los años. En Montefrío la tradición es que cuando terminamos las palmas las llevamos a la iglesia el Domingo de Ramos, las bendice y salimos con ellas en procesión y ya las tenemos en nuestras casas al volver hasta la Candelaria. Las ponemos en los balcones y luego en la noche de la Candelaria se queman. Entrar en la ciudad montando un burro simboliza llegar en paz, no como un guerrero que llega a caballo. Jesús entró en Jerusalén en un burro. Cuentan los evangelios que una multitud le da la bienvenida portando ramas de olivo y palmas. La rama de la palma es un símbolo de victoria, triunfo, paz y vida eterna en el mundo mediterráneo. La palma era sagrada en las religiones mesopotámicas y en el antiguo Egipto representaba la inmortalidad. En algunas representaciones de la borriquita o pollinica, un hombre de baja estatura llamado Zaqueo aparece subido a una palmera para no perderse la llegada de Jesús. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén se representa en pueblos y ciudades de toda Andalucía. Dicen que todos los caminos llevan a Triana, el del arte, el de la historia, el de la alegría, y es que es un barrio muy singular, echado para adelante como sus gentes y con un color especial, el de la esperanza de Triana. Hoy nos vamos a acercar a ella a través de un devoto que trabaja aquí muy cerquita, en el mercado. Verde Esperanza, ¿y cuáles son los símbolos de la esperanza? La esperanza en la doctrina cristiana es la confianza que ancla la fe al corazón. Por eso el ancla es el símbolo iconográfico que nos vamos a encontrar no solo en las vírgenes de la esperanza, sino incluso en los sarcófagos de los tiempos de las catacumbas, significando la esperanza en la resurrección. No tiene, por tanto, un origen marinero, aunque el hecho de que grandes devociones esperancistas como la de Huelva, la de Málaga, la de Sanlúcar de Barrameda tengan vinculación por sus orígenes gremiales con el mar, ha hecho que al ancla se le acompañen de salvavidas, de barcos y de otros símbolos propios de este gremio. Aparte del ancla, también es muy simbólico de la esperanza el color verde, el color de la primavera, de la regeneración, de lo que vuelvan a hacer, porque la esperanza es lo último que se pierde, por tanto, lo que nunca muere. Es muy propio que lleve el color verde y por eso es el color que vemos en la mayoría de los palios y los mantos de las vírgenes que tienen esta vocación de la esperanza. Bueno, pues ya estamos en el mercado de Triana y vamos a saludar a Manuel Mora, que lleva toda la vida en la hermandad. Pero no, hermano Manuel, ¿cómo están los tomates?
Bueno, los tomates están buenos, no están malotes. Y ahora están bien de precio. Ya te veo. Oye, tú llevas toda la vida aquí en la frutería, ¿no? Yo sí, yo nací dentro del mercado. Ah, sí. Y mi madre también. Ah, ¿no ha salido? Bueno, sí ha salido. Para salido ir a la claro. Yo no soy un cartujo, que me tienen encerrado. Claro. Pero es tu vida, ¿no? Aquí llevas toda la vida. Al mercado. Todavía la edad que tengo y todavía vengo a dar mis huertecitos, a preparar a mis cosas para que me vean las clientas. Y dime una cosa, ¿qué tienen la Esperanza de Triana que no tienen las demás vírgenes? Bueno, la Esperanza de Triana, aparte de que ella es una belleza, es el barrio. Este barrio es muy cansino con sus cosas, que lo suyo es lo suyo y ya está. Hombre, tenemos la suerte que nos ha tocado la más guapa del mundo. Por eso Santana, cuando dijo, tú te quedas aquí en Triana, que tú dónde pegas en Triana. Por su cara, por su hechura, por su forma. O sea, que para ti es la más guapa de todas. No, es para mí, el que tenga ojo en la cara sabe que es la más guapa de todas. ¿Y hay muy buenas vírgenes. Y eres objetivo, que vamos. Sí. Hay dolorosas que quitarse, tío. De buenas dolorosas, pero la Esperanza tiene una cosa que es una cosa muy especial. Hay una cosa que yo no entiendo, Manuel. Tú eres ferviente seguidor de la Esperanza de Triana toda la vida desde que eras chico y no eres hermano. ¿Por qué? Pues no, porque yo cuando la Virgen está en la calle me pongo muy nervioso y le digo, bueno, le digo cosas muy bonitas, ¿no? Pero también digo cosas que son muy fuertes. ¿Ah? Para que no perjudique la hermandad, pues entonces yo no soy hermano. Yo lo que le aporto es la lluvia de pétalo del Jueves Santo. Que es la súper petalada. Hombre, eso es una maravilla. ¿Y eso lo organizas tú? Eso lo hago yo y se preparan en el mercado. ¿Ah, sí, aquí? Sí, porque somos mucha gente. Ah. Ahí viene un camión grande lleno de flores que eso hay que prepararlo. Eso hay que cortar clavé por clavé para deshojarlo. ¿Un camión lleno de flores? Sí. Entonces la lluvia dura más que la lluvia un diluvio. Eso tenía que venirnos con el arca. No. La última del año 19, dije yo, parece que no va a salir la Virgen más. Hay que verla después que le hemos hecho este año, que es horrorosa. Que cuando la Virgen se me ve en el vídeo y estoy yo diciendo al arcapatá, Juanma, para atrás, Juanma, para atrás. Y otra vez la Virgen se fue para atrás. Porque te quedaban más. Porque más, me quedaba arriba lo más grande. Un diluvio. Pues vamos a tu casa, ¿no? Venga, vámonos. Ya estamos en el balcón. Ya estamos. Que es que tú ahí ves toda la calle Pureza entera. Entera, de pitón a rabo. Exactamente. De pitón a rabo. Y la petalada o el diluvio de flores, la lluvia de flores, de pétalos. Sí. ¿Es aquí, en este balcón? No, es en la azotea. Ah. ¿Sabes? Nada más que la Virgen toca el tinte de la casa, allá flores. Empiezan por las blancas, después le echan rosa, después le echan roja, después empiezan a ver así con los colores y al final termina con blanca. Ah, sí, o sea, vamos a ver, que eso no es vamos a echar flores, esto está preparado. Esto está preparado. Está preparado, que lo ya hace muchos años y sabemos cómo queda más bonita. Y cómo queda más bonita es si tú tiras una tirada de pétalos blancos y ahora le partes una tirada con pétalos rojos, pues rompe y se ve bonito. Y yo lo que quiero es que la gente se encienda. Todas las hermandades de Sevilla, la salida que tiene la Esperanza de Triana no la tiene nadie. Como recibe los vecinos la Esperanza de Triana, porque desde allí, desde que sale, están echando lluvia, pétalos, se lo están echando un lado a otro, no esto. Cuando llega aquí es disloque. ¿Y esta por qué es la mejor? No, es que es la mejor, no. Es diferente porque como tiene las estrechas de la calle. Ah, esta entonces, es la parte más estrecha. Más estrecha, de la entonces calle. Es donde más se luce. Le echábamos, nosotros me acuerdo que íbamos por lo menos 15 o 20 y nos íbamos al campo y cogíamos margarita, bueno, rosa de que nos daban la gente de los jardines, no comprábamos. Pues ya después, al poco tiempo, yo empecé a comprar a Chipiona. Primero fue en los palacios,
cerraron a ellos, me fui a Chipiona, ya desde entonces desde Chipiona me la traen. ¿Y vosotros qué? ¿Qué es la esperanza de Triana? ¿Cómo qué? ¿Alegría? ¿Qué es? Hombre, alegría. Yo te voy a decir una cosa, la gente le pide a los santos, a las vírgenes, yo para pedir tengo a Santana, que voy y le digo que tengo esto, tengo... yo a la esperanza voy, me siento y me pongo a mirarla, me pongo a hablarle, a decirle mis cosas, pero le pido a Santana, no le pido a ella. Y a mí me deja muy tranquilo, yo voy allí, me siento y me pongo a mirarla y... Bueno, Manuel, pues ya está, ya sabemos de qué va. Muchas gracias. Encantado de tener esta charla contigo. Un día voy a venir arriba a tirar los pétalos con los niños. Cuando tú quieras. Gracias, Manuel. Por cierto, estando en el balcón trianero me preguntaba, ¿desde cuándo se cantan saetas en los balcones? Cantar una saeta desde un balcón es una cosa relativamente moderna, reciente. Se le llama el cante de balcón, asociándolo con las saetas de los últimos 40 o 50 años. Históricamente las saetas no se cantaban en los balcones porque no estaban bien vistas, se cantaban a pie de paso, cualquier ciudadano que se abría hueco en la bulla y soltaba la saeta para subir al balcón, que en los sitios por donde pasaban las cofradías además solían pertenecer a familias con bastante acomodo económico. Tú tenías que ser alguien y entonces no se, como las saetas no se permitían, no se subían a los balcones. Cogían una silla y se subían encima de la silla, lo que pudieran hacer lo más cerca posible del paso y en la calle. Lo de los balcones, una vez que ya se acepta la saeta como cante de la Semana Santa. La Hermandad de las Tres Caídas de San Fernando tiene una vinculación especial con esta venta de Vargas, por un hecho que ocurrió en el año 2012. A raíz de las obras en San Fernando del tranvía y siempre buscando el recorrido más corto para llegar a la carrera oficial, se creó oportuno de pasar por delante de la venta de Vargas. Gracias a Dios por este cambio urbanístico, por el nacimiento de una nueva cofradía de la barriada de Bazán. Que pase por la venta, pues para nosotros pues le ponemos lo que haga falta, le ponemos un cantador, le ponemos un saetero. La primera vez que se pasó por delante de la venta Vargas fue un momento especial porque no esperábamos ni la aglomeración de gente que había ni el momento de que empieza a cantar una saeta desde el balcón de la venta de Vargas. Yo subir aquí y ver la gente que había aquí, yo no me esperaba, yo creo que nadie se esperaba que tanta gente esperando a que llegara ese Cristo. Y me puedo imaginar viendo, esperando ese momento, ¿no? Que llegara el Cristo, yo creo que todos que estábamos ahí estábamos llorando. No esperábamos la acogida, el recibimiento, la oración que se creó en ese momento desde el balcón. Y cuando terminó, pues esto fue una ovación, ¿no? De aplauso de la gente. Y bueno, pues yo ya ese premio lo tengo yo para mí, para toda la vida. Este momento es increíble y yo creo que todavía mucha gente no se han dado cuenta, ¿no? Se ha convertido precisamente en un sitio, en lugar emblemático de la Semana Santa de aquí de San Fernando.
se une la religiosidad, se une el flamenco, la saeta. 10 años llevamos con la venta de Varga, con esta vinculación, y el paso de la hermandad por aquí, esperemos que dure 100 años más y que siga surgiendo ese momento mágico que se produce en esta plaza y que surge la devoción, el rezo y la oración siendo saeta desde ese barcón. Bendícenos a esta música que a todos nos unió. ¡Oh! Vamos a descubrir el alma de un barrio que nace del río, un barrio eminentemente marinero, el barrio de Triana, conocido mundialmente por su arte y también por su cerámica, una cerámica que ya elaboraron los romanos gracias al barro que surgía del río Guadalquivir. Incluso el palio de la Esperanza de Triana está inspirado en la cerámica de este maravilloso barrio. Vamos a descubrir eso y mucho más. Hemos hablado del palio de la Esperanza de Triana, pero ¿por qué la Virgen va bajo palio? El origen del paso de palio está, como tantos otros elementos cristianos, en la tradición romana. Los emperadores romanos ocupaban un lugar en las fiestas y este era señalado, bueno, pues por un eroa, que era una estructura muy parecida al palio. El pueblo interpreta el palio como un elemento mariano, porque la imagen que aparece siempre bajo palio es la de María, y por lo tanto la asociación es directa. Pero María está en esa situación como representante del cuerpo de Cristo, porque ella fue el primer sagrario, el primer contenedor de ese cuerpo en la tierra. Por lo tanto, todos los elementos que aparecen en los palios, al menos cuando estos tenían un significado simbólico, son cristíferos y no marianos. Ahora vamos a conocer al hermano mayor de la Esperanza de Triana. ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde fue el origen del barrio? En el río, a la orilla misma. Bueno, Sergio Sopeña, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido al barrio de Triana. Hermano mayor de la Esperanza de Triana, bueno, vaya cargo, ¿no? Bueno, pues un servidor más de la hermandad. Bueno, Sergio, estamos en Triana y siempre se dice que Triana es un reino independiente de Sevilla. Yo eso no lo entiendo. Bueno, Triana siempre ha sido un barrio abierto a todas las personas que han venido de fuera. De hecho, es un barrio que recibe con muchísima alegría a todos los andaluces que vienen a visitarlo. Y ese carácter diferente, bueno, pues data de cuando los barcos que venían de las Indias atracaban aquí enfrente, en el Muelle de la Sal, pues para dormir, para pasárselo bien, pues se quedaban en el barrio de Triana. Hay que tener en cuenta que Sevilla estaba rodeada por una muralla, con sus puertas que cerraban por la noche, y toda la marinería, con los gitanos, el cante, el baile y la alegría característica de Triana, pues prefería pernoctar en el barrio de Triana. Y esto le ha dado su carácter abierto y acogedor con todas las personas que vienen de fuera. De ahí que vosotros, la gente de Triana, os consideráis gente alegre, abierta, y eso también se traduce en la hermandad, ¿no? Bueno, pues la Esperanza de Triana es una hermandad que tiene un carácter propio, es un carácter diferente al resto de hermandades de Sevilla, de Andalucía, y siempre ha estado muy orgullosa de su identidad. Una identidad pues con un marcado carácter alegre, en la que estamos de estación de penitencia, pero sabemos firmemente que Cristo va a resucitar, y por qué no llevar a la Santísima Virgen de la Esperanza a buenos sones de campanillero, para que también todos los trianeros, todos los foráneos, todos los andaluces puedan disfrutar de la realeza de María. Claro, vamos a ver, se dice, el origen del barrio de Triana es marinero, aquí a la orilla del río, ¿eso es así?
Bueno, pues sí, efectivamente es así. Después también la vocación de la esperanza. ¿De dónde viene el nombre de esperanza? Pues los antiguos galeones llevaban varios anclas en el que en el transcurso de las tempestades, de las tormentas, iban perdiendo. Y el último ancla, el ancla que les quedaba antes de ir al desastre, el ancla de la salvación, era el denominado el ancla de la esperanza. Por el eso, ancla la esperanza, de la esperanza. Por eso el ancla. El último que llevaba. El último que quedaba, era la última esperanza. Bueno, yo estoy loco por acercarme a tu esperanza. Pues ven y te la enseño. Vamos a verla. Vamos. Venga, vamos. Bueno, pues ya estamos en la capilla marinera de la Esperanza de Triana y vamos a conocer muchas cosas. Sergio, lo primero que observo es que es muy morena. Bueno, pues sí, Nuestra Señora de la Esperanza es un fiel reflejo de la mujer andaluza, una mujer con tez morena, una mujer alta, guapa, y pues sí, siempre ha sido el reflejo de la mujer gitana que vivía en aquella época en el barrio de Triana. Por eso siempre la mujer de Triana, la mujer andaluza, siempre se ha sentido reflejada en la cara, en la belleza de la Esperanza de Triana, porque la veía como ella misma. Además, creo que hay, no se lo puedo olvidar, hay una anécdota muy curiosa, que en cierto momento de la hermandad se le cambió la policromía y la gente no estaba de acuerdo. Sí, ¿no? Efectivamente, eso fue tras un incendio ocurrido en la iglesia de San Jacinto a final de 1900... en la que la restauración posterior al incendio, Gumersindo Jiménez de Astorga, le cambió el color moreno a la Santísima Virgen, y hubo un descontento generalizado en el barrio de Triana, y la hermandad inmediatamente, poco tiempo después, tuvo que volverla a restaurar y devolverle su color original. Finales del siglo XIX... La Virgen le tocan la policromía y la dejan más blanca. Y, efectivamente. Y el barrio dice. Y el barrio no, esa no es mi Virgen. Esa no es mi esperanza. Y tuvieron que cambiarlo. La tuvieron que volver a restaurar. Oye, Sergio, ¿por qué la Esperanza de Triana es tan alegre? ¿Qué pasa? ¿Es un reflejo del carácter de la gente de Triana? Bueno, yo creo que principalmente son dos motivos. Primero, que sí. Uno tiene una madre con esa cara tan guapa, pues evidentemente uno tiene que estar loco de contento de tenerla. Eso es así. Y después, por supuesto, es un reflejo de lo que es el barrio de Triana. Un barrio diferente, un barrio dinámico, alegre, de personas que, bueno, que acogen a todo el mundo con los brazos abiertos. Y ese reflejo la hermandad lo transmite en la calle. Por eso es un palio que va diferente. Un palio que es la única virgen en Sevilla que se para sobre los pies para mecerse. ¿La única? La única. O sea, pararse sobre los pies y en el mismo sitio la Virgen se mece a sones de la música. Pararse y mecerse no está bien visto. Bueno, pues en el canon sevillano hay personas que no le gustan. Lo que pasa que es que la Esperanza de Triana tiene su identidad propia. No tiene que mirarse en otras, porque tiene una personalidad tan arrolladora que además sus hermanos y sus devotos están orgullosos de esa forma de ser, y por eso la Esperanza de Triana es única y es como es. Y además, en su estética también es distinta, ¿no? Bueno, sí. En el palio, en las bambalinas. Las bambalinas son unas bambalinas más largas que el resto de los palios que hay en Sevilla, precisamente. Que son los laterales que los cuelgan. Los laterales que cuelgan en el paso, precisamente para que las bellotas, todo lo que es la flequería, se mueva al son de la música y sobresalga de los varales. Salen hacia afuera. Efectivamente, se despiden hacia afuera, y eso da una armonía a la hora de la mecida que es diferente al resto del mandado. Y observo que tiene el ancla, ¿no? Sí, la esperanza siempre tiene su ancla en el pecho. ¿Siempre? Siempre. Oye, y en cuanto a las petaladas o lluvias de pétalos, eso también se las trae, ¿no? Bueno, pues es la primera imagen en Sevilla a la que se le hace una petalada de flores en la calle. ¿La primera? Es la primera. ¿Y la petalada cómo surge? Bueno, pues surge como una forma de expresión, de expresar el amor que sienten hacia su madre, hacia la Virgen de la Esperanza, personas del barrio. Y la primera vez que se hizo aquello, pues quiero recordar que fue, no sé exactamente, en los años 60, años 70, en la Plaza de la Campana, en la que una familia muy vinculada a la hermandad expresan su amor en forma de una cortina de flores que le tiran sobre ella. Y bueno, como la Esperanza de Triana es desbordante en todo
lo que hace, bueno, pues actualmente en todo el recorrido hay muchísimas petaladas que hace que todo el techo de palio quede totalmente cubierto de flores nada más salir a la calle Pureza. ¿Cómo definirías tú a la Esperanza de Triana en una sola palabra? La madre de Dios. ¿Cómo lleváis con la Esperanza Macarena? Pues muy bien, tenemos unas relaciones pues de amistad, pero de hace muchísimos años. ¿Pero hay pique? No, hombre, pues siempre cabe en la broma, ¿no? O sea, siempre hay el tono de broma, que si tú llevas muchas flores, pues tú llevas muy pocas, o sea, eso es la alegría sevillana, la alegría trianera, pero en un buen tono entre hermandades, además hacemos, colaboramos conjuntamente. Ha hablado de las flores, os critican que lleváis muchas flores. Bueno, yo creo que llevamos pocas, a mí me gustan muchísimo, pero es que además lo importante que es lo que le gusta al barrio de Triana. Es un palio que va exuberante de flores, pero porque es su forma de ser. También eso fue una vez que había diferentes modas y la Esperanza de Triana supo mantener su sello y es el único palio que va con esas flores exuberantes en sus esquinas, que además también acompañan al movimiento del paso en la estación de penitencia. O sea, el barrio en la calle. ¿Qué fue antes, el barrio o la Esperanza? Bueno, pues yo creo que no se entendería una sin el otro. Yo creo que el barrio de Triana tiene una devoción inmensa a la Esperanza y la Esperanza es un símbolo que es de toda Triana y que trasciende las fronteras del barrio y que llega a cualquier lugar del mundo. Bueno, ahora vamos a ver el Cristo de las Tres Caídas, que no se queda atrás. Desde luego, muchísima devoción que tiene. Una fuerza andando que en la calle te queda. Una queda imagen portentosa. Vamos, Enrique, te la enseño. Venga, vamos. Retablo espectacular, ¿no? El Cristo marinero de Triana, cuyo origen tienen los mareantes del río que fundaron esta hermandad en 1608... y se fusionó pocos años después, en 1616, con la Hermandad de la Esperanza. Sergio, ¿y qué tiene de peculiar el Cristo de las Tres Caídas? Yo creo que el andar es brutal, ¿no? Bueno, pues aparte de la portentosa talla, la imagen del Santísimo Cristo, bueno, pues en su estación de penitencia, pues también es particular, es fiel reflejo de la hermandad. Tiene una perfecta, los costaleros tienen una perfecta sincronización con la banda de música y bueno, pues ver ese misterio procesionar por las calles de Sevilla, por las calles de Triana, con ese centurión saliendo por la delantera del paso. El caballo sale por delante. Sale por delante del respiradero, va la parte del cuello y el hocico sale por delante del paso. Y digo yo una cosa, Sergio, avanza y dependiendo del toque de la banda retrocede, ¿no? Bueno, va al son de la música y tiene este paso de Cristo, como te insisto, al igual que el resto de la hermandad, como no tiene complejo, hace lo que en ese momento los costaleros creen oportuno, a mando de su capataz. Y hay veces que al son de la música dan pasos atrás, porque seguramente es quien que todavía quiere seguir disfrutando de la cara del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. ¿Qué otras hermandades de Sevilla hacen eso? Bueno, pues durante muchísimos años no lo hacía nadie, porque iba en contra del canon sevillano y en una Semana Santa en la que, bueno, pues que hay personas que piensan que no se debe de salir de los cánones, Triana siempre ha sido diferente, por esa mentalidad abierta que siempre ha tenido. Y entonces, pues hoy en día ya hay alguna otra hermandad que ya también va haciendo ese tipo de cambio en su procesionar, pero la Esperanza de Triana siempre ha mantenido ese sello. Me han dicho que aquí en el Museo de la Esperanza de Triana tenéis una pieza exclusiva que tenemos que ver. Al menos muy significativa.
aquí, y además, bueno, pues dentro de la cultura andaluza, el mundo del toro, muy vinculado siempre a Andalucía, aquí podemos ver en esta vitrina una representación de la vinculación del mundo del toro con la esperanza de Triana, ¿no? Podemos ver la saya de la Santísima Virgen, que está hecha con el traje de novia de Carmina Ordóñez, que lo está rodeando un traje que está hecho con un traje de torear de Francisco Rivera Paquirri, de aquella famosa coronada que le dieron en Sevilla. Ajá. En la que su suegro, por entonces, Antonio Ordóñez, lo llevaba camino a la enfermería. Entonces tenemos el vestido de novia de Carmina con el que se casó con Paquirri. Con Paquirri. Y el vestido de torear de Paquirri. Ahí están unidos los dos. Ahí están unidos, y además cerca está también una saya que está hecha con traje de torear de Antonio Ordóñez. La verdad que la vitrina es completita. Y lo completa un traje de Gonzalo Caballero. Y otra cosa que yo quiero saber, ¿es verdad que el caballo del paso del Cristo sale por delante? Pues sí, ven, te lo enseño. Vamos a ver el caballo. Sí, es verdad que el caballo sale por delante. Bueno, ahora estamos debajo del paso de misterio y vamos a comprobar si el caballo, como tú has dicho, me has dicho antes, sale por delante. Pues efectivamente. Si te pones justo debajo, efectivamente veo el hocico. El hocico, la pezuña, sí. El hocico, el cuello y el hocico, pues sobresale de la delantera del paso de misterio. Es una pregunta que a lo mejor no tiene mucho sentido. ¿Pero el caballo tiene nombre? Pues sí que lo tiene, porque cuenta la historia que cuando lo estaban tallando, sí, toda la Junta de Gobierno de aquella época firmó en la madera, y entonces por las curvas de las firmas, pues al caballo se le puso el nombre de Calamar. Y Calamar se llama. Se llama Calamar. Y otra cosa curiosa, el llamador es un ancla. Claro. ¿Cómo suena? Pues suena. Semana Santa suenan marchas de todo tipo, pero ¿ha habido marchas prohibidas? Con las prohibiciones hay cosas muy curiosas. Tras la Guerra Civil se intentó poner orden para que no hubiera desmanes. La Semana Santa, en cuanto a música se refiere, pasó de ser muy grave a ser muy alegre. Y esto tuvo un gran impacto en el pueblo. Tras la Guerra Civil, en Sevilla se crea un movimiento del año 42 al 45... en el que la autoridad eclesiástica intenta controlar cómo van los pasos en la calle. Y un elemento fundamental era controlar a los músicos. Y se promueve que se prohíban las marchas La Estrella Sublime, Campanillero o El Dulce Nombre, todas de Farfán. Las prohibiciones no solo fueron para Farfán, hay otro fenómeno que son las agrupaciones musicales. Y también fue ahí ya el Consejo de Hermandades el que reunió a las bandas y prohibió varias marchas de este tipo, entre otras, Alma de Dios. Y además intentó controlar qué instrumentos iban en la banda. Y en Córdoba se prohibió también Alma de Dios. Pero en el prendimiento decidieron que la tocaban, y también hubo alguien que dijo: yo pago la multa. Pues es complicado, yo creo que es complicado ir a una casa en la que no haya alguien de la familia que no esté o haya estado relacionado con la banda. Porque, bueno, llevamos mucho tiempo la banda con mucha gente que, lo que hablábamos, va entrando, va saliendo, no siempre son los mismos,
Y bueno, es verdad que, hombre, no voy a decir que todo el mundo sabe de música, pero sí es verdad que en cada familia hay un músico seguro, seguro. El presente ahora mismo de Padul se forma con una escuela de música donde hay 300 alumnos aprendiendo, con 5 formaciones a lo largo de todo el municipio, con una banda de los viejos, una banda Maestro Falla, las 3 formaciones de la agrupación de la Asociación Músico Cultural San Sebastián. Es que aquí en este pueblo le ha dado todos por la música. Sí, y hay más músicos que el obispo. Pues ya ves, desde chiquitillos están dando clases ahí y tienen ahí lo menos 80. Porque personalmente las mejores experiencias que yo he vivido han sido dentro de la música. A mí me ha generado un grupo de amigos que empezamos con 12 años y a día de hoy seguimos teniendo mucho contacto y seguimos siendo muy buenos amigos. Cuando mi padre estuvo la mala fortuna de que cogió la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y entonces con mi padre yo hacía terapia a través de la música. Mi padre ya apenas sabía caminar, no sabía ya hablar, pero yo me ponía con él a tatarear en marcha de Semana Santa, marcha de procesión. Y es conmigo, la recordaba. Él la recordaba y empezaba también a tatarearla. Yo lo cogía de las manos y íbamos andando y así hacía yo que andara y él también hiciera un poquito de su memoria. Y era lo único que al final de su vida, antes de que dejara de hablar, fue lo único que sí llegaba en su memoria a poder tener. Ya, me va olvidando. Hoy me he llevado la sorpresa de conocer a la primera Virgen Torera, la Virgen del Socorro de Jerez, que según la leyenda salvó a sus vecinos. Y me emocionó ver a Padilla ofreciéndole su vestido de torero, el de la terrible cogida a su Virgen del Desconsuelo, entre lágrimas y triunfos. Con la esperanza de Triana he comprendido por qué Triana es diferente. Barrio marinero, con una forma especial de entender la vida, donde la alegría es también pureza en el alma, la calle de los sueños. Esperanza, nuestro último ancla en esta tempestad.
Thank you.